Hola, hola, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenas noches. Transmitimos IM Noticias. En esta ocasión de una forma pues muy especial y que incluso en su momento pues ojalá lo podamos realizar en diversos puntos aquí de Morelia. Usted sabe, hemos tenido la oportunidad de transmitir desde fuera de la ciudad nuestro noticiero y esta noche tomamos la decisión de venir al fraccionamiento Cosmos. Ante la preocupación de la gente, de lo que está sucediendo aquí, ya son meses en los que gritan a la autoridad de que se haga algo. En algún momento han venido por aquí, pero el detalle es de que continúan los problemas de inseguridad. Y si usted recuerda, también se lo platicamos hace unos días, fue asesinado incluso un odontólogo, una persona querida de este lugar. Bueno, todos son queridos, estoy viendo que hay una gran unidad. Y bueno, de eso vamos a platicar ahorita en el inicio. Y bueno, yo le agradezco a usted, como todas las noches, que esté con nosotros a través de la señal de radio. Y en principio vamos a ir a platicar con el señor... ya ves, le dije que se me va a olvidar, Leopoldo Alvarado, el señor Leopoldo Alvarado, que es el encargado del orden aquí precisamente. Y bueno, pues, señor Alvarado, primero que nada, muchas gracias por permitirnos platicar con usted y pues es muy importante para nosotros el tratar de ayudar, el que en un momento dado la autoridad pues sepa qué es lo que está sucediendo. Platíquenos a grandes rasgos qué es lo que está pasando aquí en Cosmos. Sí, doctor, gracias por atender nuestro pedido que nos visitaras a nuestro fraccionamiento. Queríamos dar a conocer la problemática que tenemos de seguridad, que con mucho tiempo atrás hemos estado sufriendo todos los vecinos del fraccionamiento, ya sea robos casa-habitación, robo de camionetas, asaltos a transeúntes y últimamente rematamos pues con un asesinato de un querido amigo. Problemas de inseguridad pues hizo pues que los vecinos nos uniéramos un poco más a lo que estábamos acostumbrados. Aquí los vecinos ya se conocen. Estamos conociendo, la mayoría, hay un porcentaje que obviamente que no participa, siempre como en cualquier pueblo, cualquier colonia, ¿no? Siempre hay gente que no le gusta participar, pero la mayoría estamos conociéndonos, estamos participando y queremos hacer más grande el grupo. Por eso también esta difusión de este evento que tenemos aquí en el fraccionamiento, pues, que sirva también para que los vecinos que no se han enterado, no se han enterado de la problemática, pues se enteren que aquí estamos. ¿Cómo se han organizado? ¿En qué consiste esa organización que tienen, don Leopoldo? Pues en un principio fue a través de comités vecinales de protección ciudadana, como en un principio el vecino vigilante. Con el tiempo pues empezamos también con contratar guardia privada por calles, porque era innumerables asaltos en una sola calle. Entonces, es que no se lo puedo creer, fíjese que todo esto que me está pasando, no sé, estaría pensando que estoy en algún lugar de la Tierra Caliente o en Tijuana o en Ciudad Juárez o... pero no en mi tierra, aquí en mi pueblo. Si alguna gente puede entrar al fraccionamiento, a lo mejor va a decir, qué fraccionamiento tan seguro, tan limpio, tan seguro y todo, pero la realidad es esa, de que la inseguridad nos está acabando. Y el mecanismo más fuerte que hemos tenido pues es a través de comunicarnos a través del WhatsApp. Hay un WhatsApp que manejamos como alerta vecinal. ¿Por qué? Porque tenemos que enterarnos todos los vecinos de lo que está sucediendo. Oiga, le voy a preguntar algo que a lo mejor es duro. ¿Armados han pensado armarse? A lo mejor sí, o sea, de manera individual toda la gente, a lo mejor no como colonos, no, yo no como promoviéndolo como encargado del orden, pero como vecino de manera individual, posiblemente ya exista alguien que ya esté armado para defenderse. ¿Por qué? Porque en la reunión pasada una señora nos comentó que ella ahuyentó a un ladrón a través
de detonar una pistola, que manejando hizo manifiesto de que tenía el permiso de tener la pistola en su casa. Entonces, ella ya encontró un mecanismo de cómo protegerse. No, y vaya, se lo tengo que preguntar porque en el sentido de hasta dónde han llegado en el tema de la organización o de la desesperación, que incluso algunas personas, como esta señora que me platica, esté armada. Ahora, la autoridad, yo recuerdo hace, no sé, algunas semanas, platicábamos sobre el caso de ustedes con el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, y él nos decía que personalmente o iba a traer a su gente, platicar con ellos para que de esa manera pues estuvieran aquí con ustedes. ¿La autoridad se ha acercado a ustedes? Después del hecho que tuvimos, se acercó al día siguiente. ¿Del hecho del asesinato del doctor? El asesinato de nuestro amigo el doctor. Se ha reportado la policía del estado, porque dentro de este sector la policía que nos cuida es la policía municipal. Entonces, no vemos que haya pues coordinación entre las dos instancias de seguridad, la municipal y la estatal. Y eso, nosotros como vecinos estamos en medio de esa falta de coordinación. Entonces, sí tenemos esta semana la visita y la revisión de la policía estatal. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como se hizo una manifestación el domingo anterior para que dar a conocer al pueblo lo que estamos sufriendo, entonces fue la manera de que están atendiéndonos y están dándonos rondines constantemente. Fíjese que yo hace un rato que conducía para acá, llegué por Francisco J. Mújica, entré a la calzada La Huerta y vi que estaban dos patrullas con sus torretas encendidas, con sus códigos, como dicen ellos. Y de pronto pues dije, bueno, me sentí así como seguro, dije, hombre, aquí está la policía, pero pues está la policía. Esa causa de eso, de que esté la policía. Ah, o sea, digamos, este ya es un avance. Tenemos un avance, esperemos que no ese avance. Me asustaría que estuvieran ellos y que de todos sigan robando. Esto es un avance, esperemos que no sea de un día o dos, esperemos que sea constante esta protección que nos ofreció el secretario de Seguridad Pública del estado. Perfecto, bueno, entonces creo que una parte importante pues es la participación que tienen todos ustedes. Sí, me gustaría comentar como contrapuesto a este programa o propuesta que estamos nosotros teniendo para tener la seguridad, nos enteramos de que la autoridad municipal o no sé qué autoridad quiere instalarnos aquí dentro del fraccionamiento una tienda Oxxo, que sabemos de antemano que como venden bebidas alcohólicas las 24 horas del día, pues no vamos a acabar con el problema de la inseguridad. Entonces, y no es tan justificativo porque a 30 metros de la entrada del fraccionamiento tenemos un Oxxo. Entonces, si nosotros como colonos necesitábamos un Oxxo, pues iríamos allá. Muy bien. Si quiere venir, bueno, si no quiere, yo voy. A ver, vamos a ver. Dígame. Lo que pasa es que a raíz de... ¿Quiere decirnos su nombre o...? No, soy Priscila. Muy bien. Priscila Aguilar, a sus órdenes. A raíz de todas estas circunstancias que se han dado de debilitamiento de la misma unión de los vecinos, que inicialmente era fuerte, ahora se ve un tiempo en el que se separó totalmente el grupo que inició la campaña para promover la unidad entre todos los vecinos. Y yo quería decir que yo fui presidenta del programa Vecino Vigilante. En esta instancia en la que estuve pude conocer cosas que sobre todo de que tenemos aquí muchas personas que son de cuidado, tenemos a veces también un poquito de temor de enfrentar algunas situaciones porque pues a veces llega la problemática de que a alguien no le parece bien que se digan estas cosas,
Pero volviendo a lo que les decía, en el programa Vecino Vigilante nos iniciamos todos diciendo lo siguiente: si no nos unimos los vecinos, si dejamos todo en manos del gobierno, ¿qué vamos a hacer? Llegaron, nos ayudaron un poco, pero prescribió ese programa, siguieron otros, y lo que pasa es que llega una persona al gobierno, nos invita, nos da una especie de charla participativa. Posteriormente termina su gestión, casi siempre porque falló, y volvemos otra vez a solicitar la ayuda y volvemos a hacerlo. Ya van varias instancias de gobierno que participan con nosotros, pero en realidad no ha habido un resultado efectivo, y lo podemos notar con el hecho de que un amigo nuestro fallecido. ¿Cuántas personas tienen que pasar por esto? No lo sé. Yo no tengo mucha facilidad de palabra, pero lo que sí tengo es un corazón que está enamorado de este fraccionamiento. Llevo viviendo aquí muchos años y he visto crecer, de veras, de lo que era esto. Antes era un lugar más, no sucio, sino simplemente no recomendable, y hemos tenido mucha ayuda de las autoridades, pero también muchas negativas. Como en todas las cosas, yo a las personas que ayudaron y a las que no ayudaron, les doy las gracias. Y sobre lo que decía mi esposo, el ingeniero Leopoldo Alvarado, no creemos justo que nos instalen aquí una tienda Oxxo, siendo que lo primero que pedimos es que no haya ninguna clase de autoridad que nos deje tener borrachos en la calle. Sencillamente lo que hacemos es tratar de unirnos. Yo creo que la muerte de nuestro querido amigo formó todo esto. Esto quiere decir que no fue en vano su partida. Algunas cosas tienen que pasar para que Dios nos oiga y sobre todo para que nos escuchen personas en el poder. Es todo lo que solicitamos y pues por mi parte yo quisiera agradecer tanto a los vecinos que, como cuando estaba yo ahí, les decía: cuida a tu vecino porque te puede salvar la vida. Muy bien, le agradezco mucho, señora Priscila. No, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. No, no, no. ¿Quiere usted también comentar algo? No se levante, no se levante, ahí quédese. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Teresa Aguilar. Lo que pasa es que cuando nosotros compramos aquí, el nombre oficial era Fraccionamiento Residencial Cosmos. Actualmente no tiene nada de residencial, por eso hemos pasado por todos estos problemas. Los vecinos necesitamos ya tener una verdadera seguridad, que nos respeten lo poco que nos han dejado, porque los gobiernos que han pasado nos han autorizado que se haga esto, que se haga lo otro, y no hemos podido tener en realidad lo que nosotros compramos. El toreo, tuvieron tuvieron la buena idea de hacer una barda alrededor de su fraccionamiento antes, no tienen problemas. Nosotros compramos antes y era más caro aquí que en el toreo. Porque se refiere a Jardines del Toreo. Jardines del Toreo. Y gracias a que no se hizo esto como estaba programado, gracias a que se dejó que esto se avanzara así como está, hemos tenido esta clase de problemas. Y efectivamente han habido vecinos que a sus hijos a pleno día los han asaltado. En la noche han asaltado, se han robado coches. En la calle de atrás también nos acaban de poner dos casas que parece que son para que, ¿cómo se llama? Anexos de drogadictos, para que ya dejen eso, pero pues, nada más dígame, van a atravesar todo el fraccionamiento, ni los conocemos, ni sabemos quiénes son. El fraccionamiento es residencial, no se vale que usen las casas para todo lo que cualquier gente se le da la gana. Y dicen que porque consiguen las firmas, el Oxxo lo van a poner a 10 pasos de la primaria. Se supone que no deben de vender vino, eso es lo que sabemos desde hace años. Pero pues las autoridades no hacen caso, por no decir lo que, no sé, qué manejos o tratos tengan, pero no hacen lo que deben de hacer. Y así se nos van juntando problemas y problemas y problemas, y yo creo que no es justo, no es justo que estemos viviendo esto. Y a veces la gente hasta vacila con que ya lo único que falta es que nos orine un perro, ¿no? Porque ya ha pasado de todo. Eso es todo. Muy bien, bueno, pues son parte, está usted escuchando, estamos transmitiendo desde el fraccionamiento Cosmos, aquí en la ciudad de Morelia, y pues obviamente en el tema de la inseguridad que están ellos viviendo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario?
A ver, usted, ¿cuál es su nombre? Virginia Camarena. Muy bien, dígame. Sí, mira, comentarte que desgraciadamente hemos venido sufriendo una serie de problemas bastante graves. Ahorita que hablaron los vecinos se pueden detectar dos momentos, ¿no? Previo al asesinato de nuestro vecino, que además quiero decir que su esposa era una persona muy participativa en el fraccionamiento, y ahorita mismo quiero decir que tememos, ¿sí?, represalias, porque estamos alzando la voz, pero también con mucha puntualidad vamos a defender nuestras vidas, porque ya estamos hablando no del patrimonio, estamos hablando de la vida. Te estoy hablando de que para que podamos llegar a nuestras casas con tranquilidad, tenemos que dar varias vueltas para asegurarnos que no nos vienen siguiendo, que no nos quieren robar o que no nos quieren matar. Aquí no respetan niños, no respetan mujeres de la tercera edad, no respetan a nada. Aquí vienen y te quitaban, te asaltaban, ahora ya vienen y te matan, ¿no? Entonces, es muy lamentable todo lo que nos está sucediendo. Comentarte que previo a que sucediera este lamentable hecho, había cierta desorganización. Ahora que lo escuchen bien, nos estamos organizando y no vamos a permitir que nos vengan a seguir atacando de esa manera. La autoridad municipal y la autoridad estatal tienen conocimiento, no de ahora, porque es una de las colonias que tiene más índice de robos, una de las colonias que constantemente hemos estado sufriendo ataques. A mi mamá la asaltaron con pistola y ese mismo día asaltaron a tres personas más, a una de ellas una persona ya grande que la arrastraron por quitarle su bolsa. Entonces, estos hechos son bastante lamentables, por supuesto que hay conocimiento. Pedirle también ahorita mismo y exigirle al presidente municipal que utilice sus elementos, no solo para andar quitando placas en el centro, que también los venga a mandar a que nos cuiden. Y también hacerle su conocimiento, que nos lo permita o no nos lo permita, vamos a cerrar el fraccionamiento. Vamos a tener vigilada y controlada la entrada, y entonces ahí sí, si no nos lo permiten, de verdad nos vamos a enfrentar, porque nosotros sí ya lo decidimos como vecinos. Decir que en el segundo momento sí efectivamente se ha acercado tanto la autoridad municipal como la estatal. El ofrecimiento del estatal es que va a mandar a dos elementos a la caseta, que estén de manera permanente. También van a estar aquí los motociclistas, que tuvimos el día domingo ya un operativo en la entrada. Se están revisando las motocicletas para que los zampones con sus motocicletas no regresen aquí. Los estamos vigilando, nos estamos ya organizando de una manera de verdad efectiva. Y bueno, pues sí queremos que sepan cuáles son como los compromisos que hizo ya la autoridad estatal ahorita, y que al día de mañana no se vayan a retractar o no lo vayan a hacer nada más una semana, un mes, mientras está como la hoguera encendida, porque de verdad es que ya nosotros como vecinos no vamos a dejar esto así en paz y tranquilo. La verdad es que vamos a poner todo nuestro empeño en primero cerrar y cuidar nuestro patrimonio, porque la mayoría de vecinos que estamos aquí tenemos toda una vida ya en este fraccionamiento. Pues la entiendo, la comprendo, y de manera muy modesta, obviamente la apoyo de lo que ustedes van a hacer. A mí me parece una estupenda idea, y sé que no le va a gustar a lo mejor a alguien más, pero es probable que no les guste en el tema de que se cierre esto, ¿no? Pero si esa es una forma en la que ustedes van a sentirse seguros, pues adelante, ¿no? En la entrada hemos pedido que retiren las bases de los taxis aquí en pensiones, y tampoco hemos tenido respuesta. Es un cuello de botella ahí el que hacen terrible, y la verdad es que sí queremos que se acerquen. Queremos también hacerle su conocimiento que este fraccionamiento no vamos a pedir permiso para cerrar, porque lo vamos a cerrar, va a haber un acceso controlado, y como no hemos tenido respuesta, nosotros
o dejan todos los fraccionamientos de Morelia abiertos o nos permiten controlar el nuestro, porque ya basta, no vamos a permitir ni un muerto más en este fraccionamiento. Y y aunque tenga miedo y aunque lo que sea, de todos modos estamos unidos y no vamos a permitir ni vamos a tolerar que no respeten lo que nosotros estamos planteando. Vamos a gritarle que estamos todos unidos. A ver, te escuchamos, presidente. Sí, doctor. He escuchado con atención a la representante de los colonos. Quiero decirles que, bueno, lo que escucho son varios temas que tendremos que atender uno por uno con mucho gusto. Le voy a pedir de entrada al secretario del ayuntamiento para que acuda para ver primero... si ese Oxxo que se pretende construir tiene las licencias o permisos o no. También quiero decir que cuando se tramita una licencia o permiso, hay requisitos establecidos y pues tiene que cumplir con ellos. Si no es así, pues de ninguna manera se le podrá permitir el que lo abran. Son varios temas, escucho lo del anexo, escucho por supuesto el tema central, el de seguridad. Yo quiero decirles que con mucho gusto vamos a poner a la brevedad el día de mañana el que podamos hacer una mesa en donde podamos ver cada uno de esos temas. Sí, pues nosotros vamos a continuar esperando y exigiendo, y no vamos a dejar que solamente este tema se vea mañana en la mesa. Sí, ser bien puntuales de que no vamos a dejar esto de darle seguimiento. Entonces, pues ahorita agradecemos que tengan la atención de estar volteando a Cosmos con la difusión que se le ha dado por los medios, lo cual agradecemos mucho, pero no vamos a permitir que sea una semana o un mes de vigencia. Cosmos va a ser otra vez un Cosmos seguro, porque lo exigimos y así tiene que ser, porque para eso... Claro. Quiero decirle que tiene usted toda la razón y queremos que no solamente Cosmos sea seguro, sino toda nuestra ciudad. Así es. Que durante muchos años ha sido abandonada, que no teníamos ni lo más mínimo de condiciones para brindar seguridad, pero que créanme que estamos trabajando mucho para poder tener condiciones. Y ese problema que tiene de Cosmos también hay lugares de Morelia, pero juntos lo tenemos que resolver, juntos tenemos que formar esa policía confiable, segura, que no esté extorsionando, policías que con los que la ciudadanía pueda tener comunicación y puedan juntos determinar cómo vamos avanzando. Sí, pues entonces estaremos pendientes aquí los vecinos para la mesa de trabajo y para lo que se tenga que hacer. Entonces, pues los esperamos mañana por acá. Muy bien, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias, en serio. Y pues vamos a... la gente tiene confianza en que la autoridad va a hacer algo. Pues yo también tengo confianza en mi autoridad. Ojalá dice una señora que respondan ustedes y pues agradecer mucho, presidente, que nos permitan platicar, y ojalá pues mañana venga el secretario igual si en un momento dado, ojalá si tú también pudieras hacerlo, pues créeme que la gente pues va a gritar y va a brincar y va a hablar fuerte, pero es importante, que yo siempre les digo a ustedes, a veces lo único que necesita la gente es por lo menos que ustedes, los funcionarios, nos escuchen. Muchas gracias, presidente. Dime. Yo te pediría, doctor, nada más de favor, me hicieras el favor de compartirme los datos de con quiénes nos comunicamos para que podamos armar esta mesa de trabajo. Ya está, presidente. Agradezco mucho, doctor, y estoy a la orden como siempre. Muchas gracias, presidente. Muy bien, bueno, pues es el presidente Alfonso Martínez.
Se cansó, ¿verdad, señora, del micrófono? Lo que pasa es que estaba ahí. No, yo lo sé. No, ahorita la señora que estaba cargando mi micrófono, pues obviamente pues se cansó. Ya sabe lo que se siente agarrar un micrófono durante mucho tiempo. Pues miren, ¿qué más les puedo decir? Ojalá, les vamos a pasar, me da su teléfono del encargado del orden para que directamente se lo pasemos al señor presidente y esperemos que mañana, como él lo dijo, mañana tiene que haber alguien aquí de parte de ellos para estar platicando sobre todos los temas y pues en la nochecita nos hablamos y vemos si cumplieron o no cumplieron, que yo espero, insisto, yo tengo confianza de que, o sea, la gente que participa, la gente que está unida como ustedes, se les tiene que ayudar, carajo. Entonces, pues simplemente agradecerles. Si alguien quiere decir algo más, con mucho gusto. A ver, dígame. Agradecerte a ti y a todos los medios y también pedirte que podamos irle dando seguimiento, porque lo vamos a hacer hoy, mañana, la siguiente semana, la que viene, o sea, ya no vamos a parar de verdad, ¿eh? Entonces, pues te agradecemos mucho y pues gracias a eso ahorita se han acercado algunas autoridades y si eso es necesario, pues eso vamos a hacer. IM Noticias.